ocurre si tú le quitas los 90 grados? Estos 23 grados te va a dar la zona polar, donde de plano no ves el sol en la mitad del año. Se pone el sol en medio año. Sí, y después no lo ves. Es geometría simple. Lo pueden hacer con una naranja y una linterna. Hay una zona que va a recibir los rayos perpendiculares y otra que no hay manera que lo pueda hacer. Luego, si nosotros vivimos en esta zona de la Tierra y hacemos, por ejemplo, una cueva de observación, los mesoamericanos lo que hacían, sobre todo, quien haya ido a Xochicalco probablemente la vio, es este tipo de construcciones con una chimenea que generalmente era muy larga. ¿Ves? ¿Qué pasa si tienes esto aquí? Y el sol está pasando por acá. Bueno, en el momento del paso cenital, durante un momentito, el sol te va a dar aquí. Y además lo puedes marcar si tienes un códice o un mapa o algo así. Puedes marcarlo muy bien, pero un ratito después ya no va a estar dando y durante el resto del año no va a operar. Por lo tanto, estás haciendo un marcador perfecto de la duración del año. Sí. Ahora, viendo que das el calendario, el cenital, la nota, sí. Lógicamente es en el lugar donde estás, porque 10 minutos después va a ser en otro lugar. Y además, si le haces la chimenea medio así, exactamente, no, así, no, de manera que si yo me desplazo 10 kilómetros allá, pongo dos al mismo tiempo, sí, va a haber una diferencia de tiempo. Sí, los grados están como a 100 kilómetros. Y ya en un grado, sí, ampliamente se te va para el otro día o el anterior. Ya por un día entero, ¿sabes? Entonces, lógicamente también está mal. Digamos que podríamos buscar en qué lugar fue hecho, digamos, para irnos muy. Ah, sí. Y es muy fácil además de encontrar. Ahí viene la cosa. Eso es lo bueno. Fíjate que cuando el sistema es coherente, el mismo sistema te va llevando. Primeros anahuacas. Yo quiero pensar que fue observación empírica, así no tanto una deducción. Vieron que a veces daba la sombra y otras veces no. Y dijeron, bueno, vamos a medir y vamos a contabilizar todo esto. Ellos tenían un sistema de numeración decimal, vigesimal. Ustedes saben, contaban de 20 en 20. Por lo tanto, para ellos, una esfera se dividía de forma natural en cuánto? 18 veces. En 20 bloques de lo que para nosotros son 18 grados. Para ellos era 1. ¿Ves? 1, 20. 20, 1. Es una unidad. Luego, el punto de referencia que hay que buscar en Anáhuac es 18 grados de latitud norte. Ese es el punto de referencia. Ese es el que te permite toda la dinámica. Por eso vas a encontrar que Xochicalco, que está al 19 grados, tiene la chimenea de tal manera que pasa el día exacto. Y si te vas más al norte, todavía hay más inclinación y vuelve a pasar el día exacto. ¿Sí? Por ejemplo, yo observé el año pasado la serie de pasos cenitales que hubo. Mi duda fue de que si, por ejemplo, eso ocurría cada año o determinada cantidad de pasos cenitales propios de cada sitio arqueológico. Por ejemplo, en el Templo Mayor fue el 17 de mayo. Sí. Luego el siguiente día fue en Teotihuacán. Luego el domingo fue en Patula. Y el lunes fue en Chichén Itzá. ¿Y cuándo crees que sea? Por ejemplo, en, no sé, pon Chalchihuites allá en el Trópico de Cáncer. ¿Cuándo será? Y por eso se llama así, en el solsticio de verano. En ese mismo día pasa en el trópico y regresa porque el sol no sigue subiendo. Porque simplemente no puede ocurrir un kilómetro más allá del trópico. Entonces empieza a regresar. De modo que no solo es el 17 de mayo aquí, sino que lo tienes de reflejo el 25 al 26 de julio. El 25 fue, el año pasado fue el 25. Sí. Entonces, tiene que ver también con cuando nosotros en el sistema gregoriano echamos el bisiesto. Porque ese es otro factor. Pero es un factor que se puede contemplar. ¿Sí? Me di cuenta que el Templo Mayor es exacto así porque ¿sí? Yo he estado allí y siempre el sol llega al cenit. Sí, sí. Pero hablando de una referencia oriente-poniente. Sí. Pero cuando comienza en el año a moverse otra vez hacia el norte, se empata exactamente en medio ahí, tanto cuando está claro, lo más arriba, y a izquierda y derecha, y ahí se ve justo arriba. Ni más cargado el templo de Huitzilopochtli, sí, claro, ni más cargado dentro al templo, sí, de Tlaloc. De hecho, ese era el uso de edificios como el equivalente de nuestros instrumentos astronómicos. Cada civilización encuentra su manera de hacer las cosas. Quizás, yo no digo que no, quizás no tenía un telescopio. Pero bueno, los edificios lo suplen para hacer observaciones, por lo menos a la vista. Y yo creo que tenía otro tipo de tecnología, pero eso es para otra clase. ¿Sí? En el trazo de la calle de Moneda es exactamente, ¿sí?, el sí, hace un marco. De hecho, Toño lo estuvo investigando una vez y el bordado que hace
el Sol y Venus sobre todo, con el calendario es una cosa impresionante. No solo te marca un paso cenital, sino ya empezamos a ver exquisiteces, sutilezas. ¿Ves? Sí. Eso me da pauta de que definitivamente las ciencias que se veían en esa época, esas cosas, se sentían y eran hombres cósmicos, porque pues, estaban manejados por el cosmos, sí. Es decir, por los planetas. Sí, sí. Mira, hay una relación desde el momento que tú naces y tienes un tonal, y ese tonal está dividiendo el año de cierta manera que te permite entonces calcular dónde están los principales. Había una integración astronómica, ¿sí? Aunque esa conciencia que menciona el señor estaría más reservada a los astrónomos o al pueblo. No, yo no creo que cualquiera pudiera calcular, pero mi impresión es que aquella sociedad tenía, la persona común, tenía mucho más conocimiento de astronomía que nosotros hoy. Porque yo creo que menos no se puede. cuando empiezas tú, individual y colectivamente, a tener conciencia de estos asuntos, te vuelves automáticamente parte de un todo. Te integras. De un cosmos. Te sientes. No se asuste la palabra de cosmos. No, claro. Claro. Bien usada no hay ningún problema con usarla, claro. Y ayuda a entenderse uno mismo también. Y sobre todo te da un sentido de pertenencia cósmica. Ajá. Es decir, global, más holística. ¿Por qué? Porque los astros son para nosotros que vivimos aquí en esta zona, son el punto de referencia. A lo mejor para seres que viven allá donde no se vean astros es otro, pero para nosotros el universo es el marco. Entonces sentirse integrado debe ser tremendo, ¿sí? En una vida diaria, en una vida normal y como cualquiera, ya te hace tener la conciencia más abierta de tus problemas. Citadinos, o tus problemas naturales, individuales, te hace tener la conciencia de que no eres el momento del trabajo y de la casa. Y De hecho, hay una cosa, Gabriel, que yo creo que nosotros tenemos que aprenderla. No se trata de estudiar calendario de Anahuac por el simple placer intelectual de hacerlo. Hay cuestiones prácticas aquí. Si nosotros aprendiéramos a usar prácticamente algunas soluciones que hubo, ¿ganaríamos? No estoy hablando de volvernos a Nahuaca, estoy hablando de ser mejores cristianos o mejores musulmanes. Pues, te pongo un ejemplo. Piensa que el calendario era capaz de, por ejemplo, decidir el calendario cuándo va a ser elegido un gobernante, cuándo se va a retirar una persona, cuándo se va a retirar un papa, un sumo pontífice, cuándo se va a hacer una guerra y cuándo no. ¿Y por qué motivo? ¿Ves? Es decir, el calendario canalizaba las energías sociales eficientemente. Y sin embargo, nosotros no tenemos en nuestra cultura nada ni parecido siquiera a eso. No tenemos ninguna autoridad más allá de lo que diga el pontífice o el gobernante de turno, que puede estar loco, sí. O que puede ser un imbécil, como ha pasado. ¿Ves? No hay nada, ninguna autoridad más allá. En Mesoamérica se elaboró un sistema simbólico integrador que precisamente por eso tenía el carisma y el prestigio de decirle a la persona: no, no es ahora, es después. Y la persona lo asimilaba, ¿ves? Sí, y conectados con el cosmos. Sí, es decir, había una identidad social que iba más allá de lo meramente individual. ¿Ves? No de que este fulano me ofendió y por eso voy a empezar una guerra atómica, como sabe que casi empieza el balón. No. Digo, tiene que haber autoridades superiores si vamos a hacer vida civil. No puede ser a capricho. Yo creo que los norteamericanos entonces dijeron: vamos a hacer un sistema en que sean los mismos astros los que dirijan a través del calendario, no a través de una astrología de que vamos a hacer. No, no era empírico. El calendario ya había recogido los principales ciclos y ya lo tenía ahí. Nadie necesitaba estar mirando al cielo. ¿Ves? Pues, para eso existe la matemática. Sí. Claro. Bueno, tengan en cuenta que es una civilización humana y también había detallitos. Si nos ponemos con lupa vamos a encontrar los detallitos. Pero definitivamente tenían soluciones que todavía no hemos nosotros alcanzado. Entonces, volviendo a cómo se usaba todo este asunto. Fíjense que yo cuento en vigésimos, divido la esfera de forma natural en vigésimos, pero no es que lo diga Frank, es que lo dicen los códices. El nombre del cielo nocturno, el Iluikatl es el cielo azul, pero el cielo nocturno se llamaba, traducido al español, el río negro de los 400 escalones. Huey Tlilapan Sensomamatlán, eso lo voy a escribir de hecho. Huey Tlilapan Sensomamatlán. Este nombre quedó recogido en un poema mexica, es un conjuro en realidad, que recoge el cronista Alarcón, y llama la atención.
que un hombre del cielo nocturno, porque Tlilapan, ¿qué quiere decir? Oscuro. Tlilocuro Apan. Apan, no, Apan. Río. Río Negro. De Sensón, ¿qué cosa es Sensón? 400. Mamarra quiere decir escalones o retícula de red. Las dos cosas, un escalón o una retícula de red. ¿Sí? ¿Por qué 400? ¿Cómo? ¿No mencionaste 400? Sí. Más, bueno. Pero, o sea, la diferencia. Bueno, si tú divides algo en 20, ¿cuántos cuadros vas a tener? 20 por 20. 20 por 20. 400. Claro. ¿Y que están claro asociados con las estrellas? Más bien. Sí, de hecho. Ah, es lo que tú estabas mencionando. Sí, de hecho, las estrellas se agrupaban hacia los rumbos, porque además es lo que más o menos vemos por cada rumbo físicamente. Dice, man, censo suriano, censo norteño, el censo de todos lados. También, y también censo del centro, sí. También se puede decir que 400 o los innumerables, ¿no? Mira, en antropología generalmente se dice es los innumerables, pero 400 no es innumerable. 400 no es innumerable, más o menos. Y por otro lado, cuando se habla de los censobiznaguas, sí, dicen que son 400 surianos. Sí, no te dice infinitos. Por otra parte, a mí me parece muy lógico que un sistema vigesimal de conteo que necesitaba de una retícula para ubicar el paso de los astros, porque sin esa retícula no habría habido astronomía, pues usar el 20 por al cuadrado, ¿no? Es bastante obvio, sino que otro número. Digo, tenemos todas las evidencias ahí. Recuerden esto, si no dividimos el tiempo en pedazos y el espacio en pedazos, no podemos ubicar un astro en tiempo y espacio. Y entonces no habría astronomía. Si en Anahuac había astronomía y las evidencias dicen que lo había, es porque dividían el espacio y el tiempo en pedazos. Si la división del tiempo era vigesimal, ¿cómo sería la del espacio? Entonces lo único que hice fue buscar ahí en el buscador Sensón asociado a la palabra cielo nocturno en agua, inmediatamente salió la expresión. Es decir, existe la evidencia, existe la evidencia. Ahora bien, si yo divido la Tierra en 20 partes, va a haber un ángulo mágico, que no por gusto es el ángulo, no sé, de la piedra, del sol y de todo lo que usted le dé la gana, el ángulo de 18 grados. ¿Ves? La piedra del sol está uno detrás del otro, pero la mano dice una y otra vez porque no podría ser de otra manera. Pero además hay todo tipo de juegos con 18 por 2, 18 entre 2 y cosas así. Quiero decirle, 18 grados nuestros, un mesoamericano no le habría llamado 18, le habría llamado 1 y 20. Es decir, una unidad compuesta de 20 partes. Esos son los números que ellos habrían usado. Por eso al investigar Anahuac también uno tiene que adaptarse a cómo habrían pensado. Porque si te pones a buscar en los documentos de Anahuac el ángulo de 18 grados y con el número 18, nunca lo vas a encontrar. ¿Ves? Eso no existe ahí. Uno tiene que pensar como pensaba el Tonal Pouque. Pues bien, este ángulo nos lleva a México. Y no a cualquier lugar de México. Nos lleva a ese sitio de México donde se enclavaron por primera vez los Olmecas. Nos lleva exactamente a una cosa que se llama el Triángulo Nuclear Olmeca, que es una equidistancia de tres, de las tres principales capitales de ellos, que están emplazadas en torno a ese punto. ¿Ves? Están emplazadas de tal manera que no haya una diferencia visual, por lo menos, con respecto al paso cenital del Sol, en el mismo día. Entonces no debe extrañarnos que un pueblo que creó un calendario haya usado su propia zona y además que se haya ubicado en esa zona para poder ser resonante con la cosmogonía. ¿Ves? El calendario refleja el 20 por todas partes. Eso no hay manera de... Pero todavía no estoy entrando en eso, sino que quiero ir un poquitito antes. Si tienen alguna pregunta, lo desarrollamos. ¿Eh? ¿Esto coincide con la zona de origen del maíz? No, el maíz, de hecho, se discute si es sur, norte o si fue pero en todas partes. Esta franja es donde se desarrolla la bueno, del maíz. Bueno, sí, mira... Yo no puedo asegurar que hace 10.000 años cuando se inventó el maíz ya hubiera idea de esto, pero lo que sí está claro es que hace 4.000 años, cuando empiezan a surgir los primeros vestigios olmecas, ya estaba totalmente desarrollado. Luego hubo un lapso ahí, yo no sé si el maíz lo hicieron por esto o más